Það eru mér heljar menn! Við skulum í braut! Nú! Skó! Þeir munu drepa oss! Flýið! Préstame tus ojos. Sé mis ojos, Sinin.
Si has venido en busca de osos, aquí no los encontrarás. Ahora no. Pero tengo una propuesta más interesante que ir de caza. Si eres una verdadera Drengar, una guerrera a quien le corre el honor por las venas, quizá puedas ayudarme a cumplir mi destino. Estás muy lejos del calor de un hogar, guerrero. ¿Vives aquí? Me llamo Eric Cráneo Leal. El gran rey Ragnar Lodbrok me puso ese nombre cuando combatíamos en los campos de Inglaterra. Formamos familias, conquistamos reinos, recorrimos montañas, luchamos durante estaciones enteras. Y ahora está muerto. Toda Noruega llora la muerte del rey Ragnar. No puedo ni imaginarme la pena que sienten sus guerreros. Ya solo quedamos 6. Sus Drengir más fieles. Pero sin su guía, su fuerza y sus ideas, nos encontramos perdidos. Fue en esta caverna donde supe que mi vida estaba unida a la de Ragnar. Éramos jóvenes. Estábamos cazando a un oso cuando dimos con este lugar. Ragnar lo mató únicamente con un cuchillo. Saltó sobre su lomo, se aferró a él y aguantó retorciéndose como una mosca encima de un dragón. Lo celebramos juntos como si hubiésemos matado al animal entre los dos. En ese momento supe que viviría y moriría por él. No morí junto a mi señor en el pozo de serpientes de Ela, pero eso tiene solución. Enfréntate a mí. Envíame con Ragnar al salón de Odín. Será un honor enfrentarme a un verdadero Drengar. Cuando quieras. De acuerdo. Por Ragnar Lodbrok, el verdadero rey de Noruega. ¡Alzo mi ojo por Ragnar! ¡Por la gloria, por los Drengir errantes! Si has venido en busca de osos, aquí no los encontrarás. Ahora no. Pero tengo una propuesta más interesante que ir de caza. Si eres una verdadera Drengar, una... Estás muy lejos del calor de un hogar, guerrero. ¿Vives aquí? Me llamo Eric Cráneo Leal. El gran rey Ragnar Lodbrok me puso ese nombre cuando combatíamos en los campos de Inglaterra. Formamos familias, conquistamos reinos, recorrimos montañas, luchamos durante estaciones enteras, y ahora está muerto. Toda Noruega llora la muerte del rey Ragnar. No puedo ni imaginarme la pena que sienten sus guerreros. Ya solo quedamos 6. Sus Drengir más fieles, pero sin su guía, su fuerza y sus ideas, nos encontramos perdidos. Fue en esta caverna donde supe que mi vida estaba unida a la de Ragnar. Éramos jóvenes. Estábamos cazando a un oso cuando dimos con este lugar.
Ragnar lo mató únicamente con un cuchillo. Saltó sobre su lomo, se aferró a él y aguantó retorciéndose como una mosca encima de un dragón. Lo celebramos juntos como si hubiésemos matado al animal entre los dos. En ese momento supe que viviría y moriría por él. No morí junto a mi señor en el pozo de serpientes de Ela, pero eso tiene solución. Enfréntate a mí. Envíame con Ragnar al salón de Odín. Debo esperar al momento adecuado para enfrentarme a un guerrero como tú, Drenger. Ten paciencia. Esperaré. Hace un frío de muerte aquí. Hey.
lætur til þess nú og gefur fram með Guðrún og þar. Ya deben de haber terminado. El rey ha ordenado traer su mejor hidromiel, de modo que la reunión ha concluido. Ya puedes entrar. Estoy lista para enfrentarme al trueno. Voy a hablar con el rey. Excelente, rey Styrbjorn. Le haré llegar esta propuesta a mi sobrino. Creo que la considerará sensata. Bien. Es cuanto puedo esperar. Que los... Que los vientos te sean propicios, Guthorm. Ven aquí, Eivor. Y explícame bien claro por qué has desobedecido mis órdenes a sabiendas. ¿Acaso te mofas de mí? No me mofo de ti, mi rey. Tan solo quiero alentarte contra tus enemigos y contra tu mal juicio. No sabes nada de mi juicio, como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias. Sigurd coincidiría conmigo. Tal vez, pero me obedecería. Mi hijo conoce bien cuál es su lugar. Pero conoce todavía mejor a su padre. Imagina que te hostiga un enemigo que cuenta con muchos más guerreros que tú. ¿Qué ganarías enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio, con diplomacia y forjando alianzas? Aguardar el día en que superemos en número al enemigo y nuestra victoria sea certera. ¿De veras tenemos algún aliado? ¿O es tu excusa para no hacer nada? Tu determinación te ciega ante lo que está a plena vista, Eivor. Día y noche estrecho nuestros lazos con los clanes del norte. Muy pronto verás los frutos de mi labor. Y solo entonces lo comprenderás. ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor. Cuando te acogí en mi familia, jamás imaginé que la hija de Varin sería tan irrespetuosa. Tu padre era un buen hombre, justo y leal. Murió con valor para que pudiéramos vivir. Murió con cobardía, mi señor. No emularé su destino. ¿Por qué soportas una carga tan inservible? ¡Alíviala! Piensa en los días que se avecinan. En tu futuro, en las victorias que te aguardan. Mi honor ha sido mancillado. Hasta que lo recupere, no me importa nada más. Me niego a hurgar de nuevo en esa herida. Pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos. Sigurd ha venido. Su barco está en los muelles. ¡Cuidado con ese! ¡Eivor! ¡Sigurd! ¡Mírate! ¡Una Drenger toda ensangrentada! ¿Has ido a la guerra sin mí? ¡Ah! ¿Y tú? Todo un vikingo curtido. Llevas el olor de más de 10 reinos en la barba. Solo es el principio. Randvi, mi querida esposa, tu marido regresa. Con tesoros y obsequios para todos. Y con nuevos amigos, veo. Sí, Basim y Githam. Nos conocimos en Miklagard y me enseñaron sus secretos. Agradecemos a Sigurd su invitación y homenajearemos a vuestro rey. Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera. Si venís con él y estáis sanos y salvos, es que...
Le caéis bien. Aenor, ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga. Voy a ver a mi padre, a contarle mis andanzas. Esta mañana comerciamos con un barco que pasaba por el sur. Nos dijeron que Kiotpe había capturado a Aibor, la matalobos. No os ha contado toda la historia. Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación. Y tu padre me ha reprendido por ello. Ya sabes qué opino, hermano. Solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotpe de nuestras tierras. Pero él discrepa. Lo sé. Padre piensa demasiado y hace muy poco. Pero hoy eso cambiará. Te lo prometo. Cuando termine el invierno, el nombre de Kiotpe el Cruel será solo un insulto en los labios de algún borracho. ¡Hijo mío! ¡Bienvenido! ¡Ah, padre! Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd. Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan e hidromiel. Nada más, te lo ruego. No quiero más de lo que servirías a un vasallo. Quiero ser yo quien te honre a ti. Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas. Tras dos inviernos fuera, vengo cargado de ambas cosas. Muy bien. Ven, entra. Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre, hablaremos de Kiotpe y su clan, de cómo poner fin de una vez a su reinado de terror. Hace demasiado tiempo que nos hostiga, lleva estaciones humillándonos. Lo sé yo, lo sabe Eivor. Eso debe terminar. Sí, por supuesto, cuando llegue el momento. Atravesamos Ruslandia Volga abajo, saqueando cuanto hallábamos mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas. En Miklagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Bifrost, y por las molestias los despojamos de sus riquezas. Zarpamos a Roma y luego a África. Vimos océanos de arena, guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar. Y ahora he regresado. Con tesoros y gloria para mi familia, mis amigos, mis Drengir forjados en el hielo. Así que tomad cuanto queráis de mi botín, porque esto no es más que el principio. Mañana, el clan del Cuervo renacerá. ¡Skál, Sigurd! ¡Skál! Y tú, Eivor, acompáñame. Tengo algo especial para ti. Randvi. Eivor, ¿has visitado ya a Valka? Sí. ¿Y? No es algo de lo que pueda hablar, ni quiera. Lo comprendo. Ahora que ha regresado tu marido, esta noche te calentará la cama. Debes de estar contenta. Será distinto. La cama será más cálida, pero tendré menos espacio para estirarme. ¿No te alegras de volver a ver a tu marido? Por supuesto. Pero ha pasado tanto tiempo que casi me parece un extraño. Nos casamos hace 3 inviernos y 2 los ha pasado fuera. ¿No podéis avivar esa llama para que arda como antes? Lo único que me calienta la cama, como dices, son sus pedos y su aliento, que apesta a hidromiel. Ojalá todas tuviéramos esa suerte. Sigurd ha elevado como nunca la reputación de este clan, mi señor. No podíamos haber pedido un retorno más alegre. Desde luego que podíamos. Si Sigurd hubiera pasado sus 2 últimos inviernos defendiendo Forburg, tal vez ya nos habríamos liberado de Kiotpe. Dices que necesitamos más guerreros para luchar contra Kiotpe, pero debemos pagarles si Sigurd nos ha traído riqueza. Sus riquezas no nos pagarán un ejército. Tan solo lograremos aplazar nuestro final. Hablas como si ya tuvieras un pie en Helheim. ¿No tienes ningún plan para expulsar a nuestros enemigos? ¿Dependerá tan solo de Sigurd y de mí? Sí que lo tengo. Pero de ti y de Sigurd depende aceptarlo. Y debes prometerme que lo haréis. Si así lo ordenas, mi rey, eso haré. Cuenta con mi hacha hasta el final. Ya lo veremos.
Sweet order. Heathan, ¿verdad? Sí. ¿Y tú eres Eivor? Sí, espero que todo este alboroto no te agobie. Solemos beber tanto como hablamos. En absoluto. El humo de la hoguera me escuece en los ojos, pero se agradece el calor. Lo entiendo. Tu hogar debe de ser bastante más cálido. Mi hogar cambia cada semana, pero siempre acompaño a mi mentor, Basim. ¿Mentor? ¿Sigues alguna causa? Una causa noble, tan cierta como que el mundo es viejo. Pero dejémoslo ahí por ahora. Por supuesto. Pero si quieres mantener los labios sellados el resto de la noche, aléjate del hidromiel de Tecla. Ah, gracias por la advertencia. No será un problema. ¿Eres Basim? Tienes buena memoria. ¿Y tú no tienes hidromiel? ¿Te ayudo? Sigurd te mencionaba a menudo en nuestros viajes. Te llamaba su mano derecha. Una célebre guerrera. Es un honor conocerte. Lo mismo digo, Basim. ¿Y cómo conociste a mi hermano? Se asentó en Constantinopla hace unos meses para descansar y reabastecerse. Eso me dijo, pero sé que mentía. Los hombres cuyos ojos brillan como los suyos siempre están tramando algo. Creo que quería saquear Santa Sofía. No me extrañaría. No te aburriré con detalles de nuestro encuentro, pero tu hermano me cayó bien desde el principio. Algo en él me cautivó. Fue como si el recuerdo olvidado de una antigua amistad resurgiese de repente. Suele causar ese efecto en las personas. Disfruta de la noche, Basim. Oh, my God.